Mira, hasta las 2 de la tarde vamos a estar pendientes, con lo cual, en caso de que haya una novedad de aquí a las 2, pues te pones en contacto con nosotros. Contamos. Informamos a todo el mundo para que sepan qué se ha dicho ahí dentro. Bueno, más. Más casos. Bueno, avance importante, podemos decir ya, Marilón, la investigación de casos de bebés robados en nuestro país. Hoy hemos hablado con dos madres, con Paloma, que en su caso, bueno, un juez ha... Que en este caso es quien le informa a través de que ha muerto bebés, su hermana. Su hermana, su propia hermana, sí. No está hablando en este caso de ninguna religiosa, vale. Es su hermana la que le informa. Por cierto, última hora, que acabamos de conocer que respecto a este último caso, el juez ha ordenado al Gregorio Marañón, al hospital, que remita el informe clínico del parto de esta mujer. Otra cosa es que exista, que se encuentre, que coincidan, claro, los datos, porque hay eso que son también... No ha cambiado, ha bajado un poquito la intensidad de las alertas. Claro, ¿eh? Ahora... Frío, lluvia, viento, en fin. Está... Vamos a una romería multitudinaria, porque dicen que es bueno, la que cuenta con un mayor número de participación después, claro, está de la del Rocío. Es la de Santa Faz, en Alicante, y nuestra compañera Natalia ha estado con los peregrinos allí esta mañana. Viento, sí, que no se ha librado de la lluvia, sí, pero del viento no. En el gigante, cuando bailaba, se veía el vestido como se movía mucho, sí. Bueno, otra de las historias que hoy les contamos, que estábamos pendientes de esos jubilados de Hospitalet en Barcelona. Bueno, luego se extendió, por cierto, a otros, pero nos hemos centrado en ellos porque fueron los primeros a quienes censuraron y no podían jugar en su centro social, como hacían desde hace muchísimos años, al bingo. Recibieron una denuncia, decían que era una especie de casino ilegal, pero por suerte el agua ya ha vuelto a su cauce. Bueno, batería de imágenes sorprendentes. Impresionante, diría yo. Yo todavía no le he encontrado explicación esta mañana en Brasil, ¿de acuerdo? De la mañana de la 1, una fotografía que guardo de ayer que quiero comentar con ustedes.